De unos minutos, no muchos, intervendrá ante las Naciones Unidas el presidente Gustavo Petro. ¿Qué va a decir? ¿Cómo va a ser su discurso? ¿Cómo lo va a pronunciar? Bueno, son temas que tienen pendiente a la opinión del país, que quiere saber en qué anda su presidente finalmente, después de que no han sido felices los comienzos. Ojalá que rectifique el camino en muchos aspectos. Por ejemplo, en el tema de la gasolina, del petróleo y del carbón, que sigue diciendo que es una maldición. Bueno, ojalá tuviéramos de eso mucho más, de esa maldición, ¿verdad? Vamos a ver pues qué pasa, porque vivimos literalmente del petróleo. Presidente Petro, ¿de dónde salen las regalías para los municipios pobres y lejanos del país? ¿De dónde salen? De la plata de ese maldito petróleo, ¿no es cierto? Gracias a ese maldito petróleo, esos pueblos tienen algún derecho y alguna posibilidad de vivir. Nada menos que eso le quiero contar. Entonces, bueno, vamos a ver lo que dirá sobre las pensiones, lo que va a decir sobre la droga. Vamos a ver si insiste en que la droga se acabe ya sola, sin combatirla, sin luchar, sin incautarse de ella, sin prohibir los cultivos ilícitos, sin incautarse de los laboratorios por la fuerza. Vamos a ver qué dice sobre el particular el señor Petro. Mañana se los contaremos con todo detalle, ¿no? Bueno, espero que me están diciendo que sí. Entonces, claro que sí, doctor Fernando. Me pasa lo de Desmar. Yo aquí hablando con el micrófono cerrado. Claro que sí, doctor Fernando. Seguramente Desmar Córdoba hará pues su noticia en la mañana sobre lo que nos diga pues al mundo el presidente Petro, que ya en unos minutos, doctor Fernando, se supone que era las 9:40 de la mañana, hora de Bogotá, que se esperaba el discurso del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU. Voy a estar pendiente a ver si ya ha empezado, pero si no, ya en unos minutos debe comenzar. ¿De cuánto tiempo será ese discurso? ¿Por qué? Ni idea, no sé, porque me imagino que cada intervención tendrá un tiempo estipulado según, ¿no?, la organización de la Asamblea, pero no, doctor Fernando, no sabría decirle. Que es la única manera de organizarlo. Bueno, vamos con los comentarios de nuestros oyentes, los comentarios por vía digital. Nuestros oyentes son lo mejor de la hora de la verdad. Y por vía digital nos dicen Alejandro Jiménez desde YouTube: lo malo no son las malas noticias, porque eso es lo único que produce ahora nuestro país. Lo malo es que no nos pellizcamos y no estamos haciendo nada. Las malas noticias, si son objetivas, no tienen por qué ser ellas malas, ¿no? Lo malo es lo que dicen, lo malo es lo que traen. Y si traen la verdad, pues oportuno que sepamos cuál es la verdad, por dolorosa que parezca. Rafael Antonio Rivera Calero, desde YouTube: los senadores liberales, conservadores, Cambio Radical y los de la U son los verdaderos culpables de todo lo que le está pasando a Colombia. Se está refiriendo a los partidos que enfrentaron a Gustavo Petro para la campaña presidencial y que ahora son amigos y partidarios de Petro, entre ellos el Partido Conservador, que es lo más insólito que hemos oído nunca. El Partido Conservador, el Partido de la Derecha, el Partido del Orden, el Partido de la Iglesia Católica, el Partido de las Tradiciones, el Partido del Campo, asociado con Gustavo Petro. Entonces, uno no entiende. Y entonces, Rafael Antonio Rivera dice que ellos, los conservadores, con los liberales, los de Cambio Radical y los de la U, aunque Cambio Radical ha tenido una posición, digamos que más equilibrada. Cambio Radical, para los que no lo sepan, es el partido de Germán Vargas Lleras, y Cambio Radical tiene una posición que no es enteramente petrista y que defiende más su independencia y su capacidad de criticar lo que no le parezca bien. Fabián Pérez dice desde YouTube: doctor Londoño, buen día. En Medellín estamos rodeados de inseguridad por todos lados y ya ni se ve policía por ningún lado. Quedamos a merced de la delincuencia. No solo es Bogotá, ahora es Medellín. Medellín, la ciudad que ha sido tan culta, la ciudad tranquila, la ciudad que vivió momentos muy horribles con el narcotráfico,
que se recuperó y que es una de las mejores ciudades del mundo, según dicen los especialistas en temas turísticos. Medellín insegura. ¿Dónde está la policía? Es lo que nos preguntamos. Muy bien. Se quejan desde Medellín. Fabián Pérez desde YouTube. Renberto Julián Arrieta. ¿Qué nos dice? Las noticias con este gobierno colombiano no son nada buenas. Lleva un mes y solo hay malas noticias. Parece que ya hubiésemos llevado un año de gobierno. Qué desgaste mental este gobierno. No es fácil. No es fácil estar absorbiendo todos los días una cosa distinta. En materia de pensiones, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de presupuesto para las fuerzas militares. Todos los días hay algo nuevo y nada positivo, nada que levante el corazón. Efraín Ruz desde YouTube. En su afán de tomarse el poder, Gustavo Petro optó por el supuesto paro social en contra de la tributaria de Duque, logrando incendiar el país con billonarias pérdidas y muertes. Pero la gente calla ante su tributaria. Alza de la gasolina, pensiones, EPS, masacres, invasión de tierras. Es lo que está pasando, es lo que estamos viviendo. La invasión de tierras, repitamos, en 18 departamentos del país. Empezaron en el norte del Cauca, invadieron las tierras. La gente no se defendió suficientemente, solo los afrodescendientes o negros están luchando por su comida. Han quemado los cañauzales, la caña de azúcar se ha afectado en 75 mil toneladas y eso entonces se transmitió al resto del país. La gente entendió que eso se hace impunemente y que impunemente se ataca la producción agropecuaria sin que pase nada y se utiliza el campo. De momento, mientras el campo puede producir algo, y después vendrá la hambruna, como está pasando en Venezuela. Edgar Jenny, ¿será? ¿O Jenny? Jenny se escribe. Edgar Jenny. Dice desde YouTube, ¿de dónde salieron los muertos y la plata para llevar al petrismo al poder? Obvio, Duque es el mayor responsable de haber entregado el país a la izquierda narcoterrorista. El presidente Duque tendría mucho que explicar ante la historia. Aquí dicen que él es el responsable de lo que está pasando. Bueno, pero ahora los responsables son más porque no están haciendo lo que conviene para oponerse a las desventuras que propone Gustavo Petro. Felipe, desde Twitter, parece que los entes que deben ejercer control y orden institucional parecen amarrados ante las invasiones. Algo para que el pueblo se moleste y se despierte. Seguramente se está refiriendo al fiscal que desapareció, el fiscal que era tan hablador, el fiscal que era tan pagado de sí mismo y que decía tantas maravillas sobre su propia persona, ha dejado de hablar, ha dejado de intervenir. Y la Procuradora General de la Nación, nada, nada. Por ahí dicen que dijo algunas cosas en Valledupar, la replicaron muy poco, porque saben que de sus declaraciones no se sigue después nada. La Procuradora General de la Nación, la doctora Margarita Cabello. De manera que esas son noticias del momento que les estamos planteando a ustedes. Nuestro compañero de trabajo y nuestro portador de música, lo mejor del mundo, está esperando las declaraciones de Gustavo Petro para dárselas a conocer a todos ustedes a través de los canales de RCN. Ya dispondremos de ellas. Bueno, queridos amigos, ya terminaron los funerales de la reina Elizabeth. Fue una cosa sencillamente descomunal, bellísima, de una capacidad maravillosa para conmover los corazones y para llevar a la más grande de las mujeres del siglo XX, para llevarla hasta el sitio donde habrá de descansar para siempre. Ya terminó el tiempo de duelo, ya el entierro se hizo, ya Isabel está al lado de los suyos, sus restos, pero qué belleza, qué orden, qué capacidad para el manejo de situaciones tan difíciles en la abadía de Westminster, en el Palacio de Buckingham, en la calle,
en todas partes hasta llegar a Windsor, donde finalmente reposarán los restos de la reina Elizabeth. Ya mañana les contaremos más sobre lo que está pasando en Puerto Rico, en República Dominicana y en una islita del Caribe. ¿Cómo es que se llama la isla, Cindy? ¿Usted recuerda el nombre? Turcas y Caicos, doctor Fernando. Turcas y Caicos. Que también no es muy conocida, pero también es un destino turístico que está muy de moda, doctor Fernando, hoy en día. Porque no es tan, digamos, no es la más famosa de las islas del Caribe, entonces es un poco más más barato viajar allí, y ha habido un repunte de turismo en esa isla que está sufriendo los coletazos, como quien dice, del paso del huracán Fiona. Pues no son tan coletazos, ¿no? Está pasando muy cerca. Lo que pasa, repetimos, el ojo del huracán es una cosa. El ojo del huracán desplaza una cantidad de energía que se convierte en vientos huracanados, su nombre lo dice todo, y que se convierte en lluvias, a veces lluvias demoledoras como las lluvias en Puerto Rico. Entonces, no se necesita que el ojo le pase a uno por encima, aunque le pase uno de estos elementos coincidentes con el huracán, el viento y la lluvia, con eso tenemos bastante. Sí, mire, doctor Fernando, que hace unas 3 horas, tengo una noticia por acá, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que recordemos, sucede, creo que es en Miami, también hay una alerta de tormenta tropical para las Bahamas. Digamos, no va a pasar por allí el huracán Fiona, pero lo mismo, por eso mismo que usted está explicando hace un minuto, también hay alerta entonces en las Bahamas. Bueno, también por el lado del Pacífico hay alertas. No sé si estas alertas trajeron una lluvia bendecida para California. No sé si usted tiene la respuesta a la pregunta que hago. ¿Cayeron aguas en California? Que estaba seca, ultra seca. No lo sé, doctor Fernando. Sí, señor, estaba ultra seca, una gran sequía en ese estado de Estados Unidos, pero no tengo información al respecto si habrá llovido ya. Bueno, tenemos que recordar la guerra en Ucrania. Los ucranianos que tienen armamento de última generación de los Estados Unidos, que tienen apoyo de toda Europa, que tienen apoyo de todo el mundo libre, están recuperando tierra a una velocidad muchas veces superior a la velocidad con que Rusia invadió sus territorios. ¿Recuerdan esa noticia? Sí, señor. ¿Se acuerda que decía Rusia que en tres días iban a llegar a Kiev y se iban a tomar todo? Pero no, según los reportes de los medios internacionales, y lo hablábamos en nuestro boletín esta mañana, doctor Fernando, las personas que están pendientes, los observadores internacionales que están pendientes de la guerra, han dicho que Ucrania en estas últimas semanas, o en esta última semana, ha logrado recuperar más territorio que lo que ha hecho las tropas rusas en 5 meses de guerra. ¿Cómo le parece? Eso es una derrota en todas las reglas. Sí, señor. Derrota que ha llevado, sí, señor, a Putin. Sí. A pesar de eso, doctor Fernando, pues no hay indicios de que Rusia vaya a dejar los ataques, ¿no? A pesar de la evidente derrota, de cómo Ucrania se ha recuperado territorio en esta última semana, a pesar de la falta de armamento por parte de Rusia, que ya hemos visto cómo China se lo ha negado, también hemos reportado cómo fue a Corea del Norte también a pedir ayuda militar, y bueno, creo que eso todavía no ha avanzado. A pesar de todo eso, no se ve que haya un final cerca de la guerra. Bueno, en todo caso, la está pasando Putin muy mal, y la está pasando muy mal por otra situación. Uno de sus grandes detractores, una de las personas que más duramente lo ha enfrentado, que tuvo inversiones gigantescas en Rusia, inversiones de banco, de un banco especializado en eso, en inversiones, y que luego fue perseguido brutalmente por los rusos simplemente porque no les daba coimas, porque no entró por el aro de la corrupción rusa que uno lee los libros de este hombre, Red Notice el 1,
y el otro, el de los embargos, el segundo libro. Ya le confirmo el nombre. Orden de embargo. Es, en español. Sí. Exactamente, un libro colosal que les recomendamos a ustedes sin limitación ninguna. Es además apasionante. Parece que fuera una novela policíaca. Se lee con verdadera pasión. Ese libro le está haciendo un daño a Putin gigantesco, más que el daño reputacional, como ahora se dice, que está sufriendo con los desastres de la guerra, que los está sufriendo inclusive dentro de Rusia. Entonces, un Putin desesperado, la gente se pregunta, bueno, y ahora con un Putin desesperado, ¿qué viene? Lo único que le queda es que utilice su poder nuclear y que tire bombas atómicas en su desesperación. Esperamos que no llegue a tanto. Esperamos que Putin se limite y que acepte su derrota. La gente está pidiendo su renuncia. Hay grupos muy importantes de Rusia que se están reuniendo para atacar la imagen de Putin. Mientras que los libros de Brouwer ahí están a disposición de ustedes, están en español, se los recomendamos sin vacilar. Una novela policíaca no es tan entretenida ni tan profunda, solo que es la verdad de lo que está pasando con Rusia en este momento. Y le quiero decir, usted ha tomado nota de que crece la presencia hispánica o hispana en los Estados Unidos. Y hay 5 zonas especial influencia hispana. Es una participación muy determinante y los hispanos empiezan a ser factor de grande importancia dentro de la economía, de la política de los Estados Unidos, norteamericana, los hispanos.